Gente, buenos días, ¿cómo estamos? Un día más. Hoy quiero hacerles un video sobre un tema que publiqué en la comunidad, una imagen que justo estaba conduciendo y llevando a un cliente. Bueno, había dejado un cliente, ya estaba solo y en una luz roja se me pone, ahí les voy a poner la imagen, por eso me he puesto un poquito acá para poder poner en este espacio la imagen. ¿Cómo fue? Estaba en luz roja y el colega se me pone a mi costado. Se nota que estaba haciendo aplicativo. Tenía un cliente atrás. Yo le vi dos errores, ¿ok? Y lo puse ahí en la comunidad para que me digan si es que reconocen los dos errores. Y bueno, uno de ellos, que es el principal, el más llamativo, que muchos conductores lo cometen, que es el tema de que estás con el cliente atrás y estás con el celular acá. Estás con el cliente y estás así. No sé, y son autos modernos, puedes tener incluso hasta las manos libres, pero no, estás así. Este video lo quiero hacer en el sentido de que ayude, ¿ok? No es criticar, no es nada. Quiero que de alguna forma, según mi punto de vista, a más de un colega le ayude, ¿ok? De repente lo hacen sin querer, o no se dan cuenta, o lo hacen queriendo, qué sé yo, ¿no? Normalmente uno lo hace, comete estos errores y no te das cuenta, ¿no? Entonces, al estar hablando por teléfono o incluso estar chateando, así estar mandando mensajitos teniendo un cliente atrás, te va a poner una estrella, te va a calificar mal. Es más, te puede poner un comentario, ¿no? Ahí. Y esas cosas, quieras o no, influyen en nuestro trabajo. Y la calificación influye mucho, ¿ya? Si yo siempre digo que a mí me suena, no paro, aparte de mis índices de aceptación y cancelación, que muchas veces los tengo mal incluso, pero yo no paro, yo paro trabajando, pum, 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 es porque estoy muy bien calificado, ¿ya? Aunque ahora no tanto como me gustaría, pero estoy muy bien calificado. Ya, en cambio, escucho comentarios, veo los grupos de Facebook ahí, colegas, da que Uber ya murió, Uber no suena, bla, 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 ¿no? Echándole barro al aplicativo, pero el problema no es solo el aplicativo, el problema eres tú, el conductor, que está haciendo mal las cosas. Al estar mal calificado, pues es obvio que Uber no te va a dar preferencia a ti, ¿no? Le va a dar preferencia a otro colega. Les cuento, un colega nuestro, ya, me llama y me dice, oye Omar, me dice, no sé cómo haces tú, pero yo, a mí no me suena, voy para acá, estoy en tal sitio, me voy para tal zona, me voy a la otra punta de Lima y no me suena, me suena uno cada media hora y todo. Y yo le digo, mándame la captura de tu calificación, ¿no? de tus índices. Estaba bien en aceptación, estaba bien en cancelación, pero la calificación la tenía en 4.83. Ya cuando el mínimo para una categoría te piden 4.85. O sea, si eres 4.85, si tú estás viendo este video eres 4.85, pues déjame decirte que estás en el promedio bajo, ¿no? De los conductores que no pasa nada. Entonces ese colega está en 4.83. Y yo le llamo la atención, ¿no? Le digo, tío, ¿qué estás haciendo mal? Algo debes estar haciendo mal. Ya, y bueno, esas cosas que le dije al colega es como que te lo estoy diciendo a ti, ya que estás mal calificado. Piensa en algo que estás haciendo mal. Ya le dije, mírate tus estrellas. Nosotros podemos entrar aquí a nuestras opciones para ver nuestro perfil. Ya, ahorita estoy en 4.97. 4.97 para Uber es muy bueno, porque tú desde 4.95 para arriba eres conductor prácticamente 5 estrellas. Pero yo estaba en 4.99, le voy a decir en qué fallo yo, ¿ok? Yo sé claramente, yo tengo clarísimo en qué fallo. Ya, pero lo tenía en 4.99, a llegar a 5 y nada, tengo 4.97. Luego ustedes tienen que entrar a las valoraciones, ¿ok? Esta es una herramienta que te da Uber para que sepas en qué te estás equivocando, ¿no? En qué forma reiterativa el cliente se está quejando. Y retomando esa imagen, ahí les comento un fallo que de repente lo estás haciendo sin querer, sin darte cuenta. Gente, ahí el colega en la imagen, aparte de que está con el celular así, está cometiendo un error. Yo lo veo un error, habrá gente que no lo ve como error, pero yo sí lo veo como error, al menos para este trabajo. Tiene aquí, en vez de, como yo tengo mi ambientador, el colega tiene un ambientador, me parece, o un afiche de su club favorito, ¿no? En ese caso, en la imagen es de Alianza Lima. A mí me da igual, si es Alianza, si es U, si es Cristal, el Boys, para nada. Yo amo el fútbol, yo soy del Sport Boys. Pero no por ser del Sport Boys voy a odiar a alguien que tenga Alianza Lima o de la U o de Cristal, ¿no? Los que no son del Perú, pues esos los que estoy nombrando son equipos de fútbol peruano. También he viajado mucho, me gusta tanto el fútbol que he ido a partidos del Real Madrid, incluso he ido a partidos del Real Madrid cuando estaban los Galácticos, he tenido la suerte, o sea, es para que vean lo fan del fútbol que soy, me gusta. También he ido a partidos de Champions League, siguiendo a Liverpool. En cada país me gusta un equipo, ¿ok? Más que otro. En España me gusta Barcelona y Real Madrid. Pero, por ejemplo, en Inglaterra me gusta mucho el Liverpool, ¿ok? Entonces yo he ido a partidos de Champions League para ver a Liverpool. Ya, o sea, eso quiere decir que me gusta el fútbol, ¿no? No es que odie el fútbol. Pero, ¿cuál es el error, gente? Tú puedes amar el fútbol, puedes adorar a tu club, pero basta que suba un cliente que, por ejemplo, si el colega tiene de Alianza, sube uno de la U, pero son de esos, disculpen la palabra, pero son esos idiotas que son así, que ven así, y tú puedes dar un buen servicio, puedes esmerarte, tener carro limpio y todo, pero en tu inocencia o en tu afán de querer a tu club, de tenerlo ahí, sube a alguien que odia a tu club, te va a calificar mal. ¿Me entienden? Entonces, mi recomendación es de que no pongas nada ligado a tu club. ¿Me entiendes? Eres libre. Si tú quieres ponerle que eres del Cristal, del Boys, del Barcelona, del Real Madrid, ponle lo que quieras. Eres libre. Pero ya sabes las consecuencias. Que si te toca algún burro, una bestia de estos que son cabeza cuadrada, que ven el mundo de otra forma, pues te van a calificar mal. Entonces, eso lo tengo comprobado, recontra comprobado, colegas, porque ya me está dando calor, voy a abrir un poco. Lo tengo recontra comprobado, colegas, porque una vez, ya lo conté creo en un video, me encontré con un colega, empezamos a hablar, venía a comprarme un ambientador porque me dice, oye Omar, yo hago de todo, me dice, sí. Hago de todo, les converso bien, trato de ser agradable, tengo mi carro limpio y verdad pues estaba impecable, está limpiecito, estaba nuevo el carro, ni siquiera pensé que es un carro antiguo, estaba nuevo y el pata en ese momento tenía 485. Yo le empecé a dar mis consejos, ¿no? Todos los consejos y tanta cosa. No voy a repetir todos los consejos porque hay un video de eso, ¿ok? Incluso un video de hace 3 años, incluso el video es cuando tenía mi anterior carro. Ya, entonces por ahí voy a poner el enlace aquí o al final del video o en la descripción, en algún lado le pongo el enlace. Y cuando me di cuenta del error que estamos hablando, subo a su carro, ya, para colocarle el ambientador. Y le digo, yo te lo instalo, subo a su carro. Gente, de verdad, el carro estaba impecable, ya estaba nuevecito. ¿Y saben qué pasó? Tenía en su retrovisor igualito, creo que era un ambientador de estos de la U. Y yo le digo, tío, estoy casi seguro que la gente que te está calificando mal, te está calificando por esto. Ya, no está mal que seas de la U, no está mal que seas de Alianza, no está mal que seas de Cristal. Es más, es admirable, ¿no? Cuando quieres un tanto a un equipo. Pero lo que está mal es que lamentablemente nos vamos a cruzar con cada gente que es bestia y, como les digo, ven el mundo así. Y sube un aliancista, por ejemplo, ve de la U, por más que le hayas dado un buen servicio, te va a calificar mal. Entonces mi consejo, gente, para no hacer tan larga esa de los clubes, ya, mi consejo es que no pongas nada en tu carro con respecto a tu club, mientras trabajas. Luego, cuando acabes de trabajar, si quieres ponle el afiche, ponte una chalina de la U, de la Alianza, del Sport Boys. Lamentablemente hay gente que vive en su mundo, tiene tantas desgracias en su vida, tantas cosas feas, que luego se descargan con eso, ¿no? Y el fútbol es una forma de escapar de eso, ¿no? Entonces, suben a tu carro, uy, te ven que eres del Cristal, del U, de la Alianza, ¡pum!, te van a dar duro. Entonces, gente, mi consejo es ese, ¿ok? Si quieres más consejos de ese tipo, vayan al enlace que les voy a poner, ¿ok? Que ahí estoy, hablo de detalles que las clásicas, pues, ¿no? Que huela rico, tener el carro limpio, todas esas cosas y más. Antes de cortar el video, vamos a ver lo que me pusieron los colegas, ¿ok? En la imagen que puse de la comunidad. Yo pregunté, puse la imagen y pregunté, ¿no? Si ven el error, primero es hablar por celular. Y puse a ver si veían el segundo error. Ya, el segundo error, y que era el tema del afiche del club, ¿no? Frical me pone el ambientador de Alianza, me pone, ¿no? Entonces se dio cuenta, ¿no? Que no, como les digo, les repito, no porque sea de Alianza, es, es un club. Sube a alguien en contra de ese club, ya sabes que te va a calificar mal. Luego me ponen Christopher Córdoba, me pone, y el tercer error, Omar, o sea, Christopher vio un tercer error, me dice, hablando por teléfono por el lado izquierdo, con la luna abierta, teléfono asegurado para un delincuente. Y es verdad, ahí Christopher se dio cuenta de algo que yo en ese momento no lo pensé, pero sí es verdad. El tipo iba así, encima con el celular para la ventana y con las lunas para abajo. Ese viene una de las motos, esto, y va a perder el celular. Está bien, Christopher, gracias por tu aporte. Después Andrés Mejía me pone que no lleva cinturón de seguridad. Y yo veo la imagen, no llego a ver si tiene cinturón de seguridad o no. Andrés ya tiene un super ojo. Luego me pone Miguel Contreras, me pone ventanilla abajo, fácil le pueden jalar el celular, ¿ves? Se dio cuenta de ese detalle. Luego Fabio Salvatierra me pone, nada loco, ¿cómo vas a poner que ser de Alianza Lima es un error? Ven, aquí, a ver Fabio, no te lo tomes a mal, ¿ok? Pero Fabio lo está interpretando mal, ¿me entiendes? La imagen que yo doy, la idea, el mensaje que quiero dar, lo está interpretando mal. Escuchen, ¿ah? Me dice, nada loco, ¿cómo vas a poner que ser de Alianza de Lima es un error? Yo veo tus videos, soy hincha y universitario. Pero aún así, tremendo error el que te metes colocando un post así. Recuerda que hay mucha gente de Alianza que te puede estar viendo. Ven, Fabio está malinterpretando la idea que quiero transmitir, ¿ok? Y como él, pueden haber varios, ¿me entienden? Yo estoy poniendo una imagen diciendo que la imagen de un club está mal en nuestro trabajo y ya se va que, ¿por qué estoy hablando mal de Alianza Lima y tanta cosa? Ven, esa forma de pensar también va a ser de alguien que suba, ¿ya? No va a pensar como tú, que de repente quieres a tu club, quieres a Alianza, la U, el Boys, el Cristal, al Deportivo Huanca, Unión Comercio, que sea. Sube, si está en contra te va a calificar mal. Entonces lo que no queremos nosotros, este video está hecho para tener buena calificación. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que cambiar, ¿ok? Luego acá Dunkel me pone, el segundo error es que es aliancista. Ven gente, yo no me meto en ningún momento con ningún club, pero hay gente así, ¿me entiendes? Dunkel se ha metido porque seguramente es de la U, ¿no? Entonces eso está mal porque, bueno, normalmente yo no leo esos comentarios, lo elimino, pero ¿por qué lo estoy comentando? Porque como él van a subir clientes, ¿me entienden? ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, ustedes están haciendo con todo el corazón que quieren a su club, quieren demostrar a todo el mundo que quieren a su club, pero va a subir uno en contra y les va a calificar mal. Si eres fiel a tu club y eres de los que piensan que no, imposible, no puedes sacarlo porque es tu club, bla, 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 bueno, ponlo, pero ya sabes a lo que te expones, ¿no? Yo si fuese así... fan, o sea, yo soy fan, me gusta el Sport Boys, he ido a partidos del Sport Boys y todas esas cosas, pero me gusta alentarlos en el estadio, ¿no? Si quiero, a veces me pongo camisetas del Boys o gorras del Boys, pero en el trabajo no lo hago. ¿Por qué? Porque sé que me estoy jugando la calificación. Y si tú eres un conductor bien calificado, muy aparte de todos los puntos otros que comentó en los otros videos, pues vas a ver que te va a ir muy bien en este trabajo, ¿ok? Y nada gente, dicho esto, ahora sí me voy a comer algo, le voy a dar de comer las ardillas. Y no se olviden comprar sus rifas, ¿ok? El 28 de julio es el sorteo, compren sus rifas. Hay muchos chicos que ya están comprando sus rifas, les agradezco de corazón. Y nada, nos vemos en un próximo video, ¿ok? Apúntate esas dos cosas, importantísimas para que tengas buena calificación, ¿ok? Muchas gracias por ver el video hasta aquí, que tengan un bonito día, ¿ok? Chau.